Hola, juego amigos, bienvenidos a Abriendo Tus Juguetes. Soy Bernardo Méndez y el día de hoy vamos a ver los juguetes de Titan. Así que no se despeguen porque comenzamos. Bueno, ya estamos de regreso y vamos a enseñarles la línea de juguetes Titans Vinyl Figures. Esta línea está muy padre. De hecho, se hizo muy popular en Estados Unidos porque es este denominado Art Toy o coleccionable para adulto, este vinil coleccionable, donde son este super deformer, deformados los personajes. Aquí están los de los cazafantasmas y son blind box o caja sorpresa o mystery box, empaque sorpresa, donde pues te pueden salir cualquiera de todos estos personajes. Y pues hay unos que son más difíciles de encontrar, ¿no? Como 2 de 20, 1 en 40. Stay Puft es de los más difíciles de estos y todos los demás están más o menos sencillos. Y puede salirte Electo 1, Janine, este Winston Sedmore, este Soul, Gozer y el Stay Puft, el versión rara. Pero bueno, este ya lo tengo abierto, se los voy a enseñar. Es nada más y nada menos que Egon Spengler y es esta edición de cabezones también que se pusieron muy de moda. Y como pueden ver, tiene su Proton Pack aquí, que está increíble, está súper bien hecho el Proton Pack. Y tiene puntos de articulación, lo que es la cabeza y los brazos nada más. Le puedes quitar y poner la Proton Pack. Pero básicamente es un decorativo, es un juguete que puedes utilizar para jugar. O un decorativo que puedes tener en tu casa, en tu oficina o donde tú quieras. Realmente están bien padres. Y pues vamos a enseñarles otro de estos. Este es de los cazafantasmas. Hoy les voy a enseñar varios de la línea de de Titans. Otro de cazafantasmas es nada más y nada menos, ya también lo tengo abierto, es Peter Beckman, cuando le cae pegajoso o Slimer y lo llena de slime, de ectoplasma. Y pues ya lo tenemos aquí. La verdad es que está increíble ya cuando tienes a los dos personajes. Y obviamente si tienes a los cuatro cazafantasmas, a Soul, a Gozer, al Stay Puft, al Ecto 1, pues tienes toda tu colección de figuras de Titans, que son figuras de vinil. La verdad están muy bonitas, muy padres, sobre todo para adornar tu colección. O sea, si eres fan de los cazafantasmas, es una de esas líneas que no te puedes perder. Otra de esas líneas que también les quiero enseñar es nada más y nada menos que de los Expedientes Secretos X. Así es, también Titans tiene varias licencias, entre ellas los Expedientes Secretos X, Doctor Who, los Beatles y entre otras. Bueno, vamos a hablar de los Expedientes Secretos X. Aquí tenemos nada más y nada menos que a Mulder, que sí se parece un montón, ¿a poco no? I want to believe. Y tiene los mismos puntos de articulación, que son la cabeza y los brazos. Y está, sí se parece muchísimo a David Duchovny. Y tenemos a Gillian Anderson, a Scully, listos para resolver los misterios de los aliens, porque la verdad está allá afuera, o está allá afuera, o allá. Están muy padres, repito, son para la colección y los vamos a poner como por acá. Mulder y Scully de la línea Titans. Aquí te pueden salir todos los demás personajes y el más difícil es el Mutato, el Flukeman. Dos, y de este lado, Mulder es de los difíciles, mira, Scully, dos, y te pueden salir hasta todos los demás personajes de los Expedientes Secretos X. Vamos a ponerlo por acá, y ponemos la otra caja por acá. Ahora, vamos a abrir, porque este programa se llama Abriendo Tus Juguetes, de otra línea que también ya tengo dos abiertos. Es de Buffy la Cazavampiros. Ahora sí que una de las series muy populares de la Fox, que pues tenías que ver la cazadora, que era una en cada tanto tiempo y se enamora del vampiro y entonces se enamora del otro vampiro y están todos sus demás personajes de la pandilla para ayudarlos para vencer a los monstruos que van saliendo temporada con temporada. Aquí está Fate, aquí está Willow, aquí está Xander, aquí está Buffy, aquí está Giles, aquí está Oz, que de y bueno, ahí están los demás personajes: Spike, Ángel, Drusilla, Buffy versión vampiro, el Master, el Mayor y un Ángel y una Willow que no sabemos cómo son, pero les vamos a enseñar justamente a Ángel,
que aquí está. Está padrísimo. Si eres fan de Buffy la Casa de Vampiros, como yo soy fan, te va a encantar. La verdad es que a mí me encantaron. Hay pocas figuras de Buffy, muy, muy, muy pocas. Y estas son de las que están mejor hechas, al menos en lo que es el diseño de la cara. Como pueden ver, está increíble. Aquí tenemos a Ángel y aquí está Buffy Summers en su traje de colegiala. Ángel está fantástico, está súper padre. Y justamente vamos a abrir dos blind box de Buffy la Casa de Vampiros y pues vamos a ver cuál nos sale. Que no nos salgan ni Buffy ni Ángel. Pero pues vamos a ver cuál nos salen y pues vamos a enseñarle de la línea Titans, que está disponible a través de Novelmex.com, que son los distribuidores oficiales de esta línea, y se los pueden llevar prácticamente a las puertas de su casa. Entran a la página de Novelmex.com, buscan Buffy the Vampire Slayer o Cazafantasmas o X-Files o Titans y les van a aparecer todas las demás líneas. Pero bueno, vamos a abrir justamente este blind box aquí, como pueden ver, importado por Novelmex, y pues vamos a abrir, a ver cuál nos sale. Chan, 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 chan. Chan, chan, chan. Buffy de la Casa de Vampiros. Tun, 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 tun. Y sale Xander. Uno más de la pandilla. ¿Y qué más trae aquí? Nada más está Xander. Dice, de hecho, que algunas de las figuras pueden o no traer accesorios, por ejemplo, una estaca o algún crucifijo o algo extra, pero algunos no. Por ejemplo, aquí está Xander y ya tenemos otro más de la pandilla de Buffy la Casa de Vampiros. Ya son tres de los buenos, porque Ángel es bueno. Y vamos con el cuarto, y la verdad es que me encantaría, así sería súper fan, que me saliera Fate o Spike. Soy muy, muy fan, entonces Fate o Spike estaría sensacional. O que me saliera la otra Buffy. La Buffy esta, que es la Buffy clásica de todas las temporadas, las que salía en los pósters, en los DVDs, y que era la que... bueno. Si me sale Buffy, Spike o Fate, voy a ser muy, muy feliz. Y pues vamos a ver cuál nos sale. Ya tenemos a Xander, tenemos a Buffy porrista, tenemos a Ángel y... vamos a abrir, listo. Mystery Pack, Blind Box. Aquí está. Y es nada más y nada menos que... abramos bolsita. Y nos sale... ¡Fate! ¡Yeah! ¡Qué... oh, qué bien! Y aparte creo que trae algo... oh, no, no trae nada. ¡Sí, sí trae! Trae su... estaca, espada, pistola. Oh, qué bien. Aquí está Buffy, está Fate y está Ángel, los principales. Ya nomás falta Spike. ¡Qué buena onda! Mira, está padrísimo. Aparte, este es el logo de Buffy la Casa de Vampiros. Si ustedes ven, por ejemplo, este corazón con una estaca, pues es que está basado en... y aquí está, bueno, qué padre. Recuerden que esta línea de Buffy la Casa de Vampiros, de Cazafantasmas, los Expedientes Secretos X, también tienen de Beatles, de Doctor Who, la pueden encontrar en Novelmex.com. Entran a la página de Novelmex.com, le dan clic en lo que están buscando. Vamos a darle clic en Buffy y de ahí nos va a aparecer la lista de cuánto están. Pueden comprarlo sueltos o en Mystery Pack, lo cual está muy padre. A mí me gustan los Mystery Pack, aunque tengo que ahorrar bastante para hacer los pedidos, porque no son tan económicos. O si ya quieres, nomás quiero comprar a Fate, pues nomás compras a Fate, o nomás compras a Buffy, compras a Ángel, lo cual está muy padre por parte de ellos, que pues saben que dices, no, pues no, no voy a ver cuál, yo quiero que me salga tal, no voy a jugarle. Entonces pues ya le puedes comprar por separado a alguno de los personajes. Soy Bernardo Méndez y pues nos vemos en el próximo Abriendo Tus Juguetes, y espero que les haya gustado esta línea de Titans, que son figuras de vinil, son Art Toys, y pues aquí los esperamos en otro programa de Abriendo Tus Juguetes. Bye.